noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Reciben en el Minfara, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Congo. Muestra resultados positivos, gastronomía de gestión no estatal. Marchan los mexicanos hoy en la capital por estudiantes desaparecidos. Sumó Cuba hoy otras 8 medallas de oro en centroamericanos de Veracruz. El miembro del Buró Político, viceministro primero de las FARC, jefe de su Estado Mayor General, general de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, recibió en la sede del MINFAR al general de división Guy Blanchard Okoy, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la República del Congo. La delegación militar presidida por el general de división Guy Blanchard Okoy, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la República del Congo, fue recibida este jueves en la sede del MINFAR por el miembro del Buró Político y viceministro primero de las FARC, general de Cuerpo de Ejército, jefe del Estado Mayor General Álvaro López Miera. Durante el encuentro se valoró el estado de la colaboración técnico-militar entre ambas instituciones armadas y sus proyecciones para fortalecer los lazos de amistad que unen a ambos pueblos. Por la parte cubana estuvieron presentes otros jefes militares, un equipo de Trimagen y Raico Escalante, sistema informativo de la televisión cubana. Y este jueves sesionó en La Habana el Pleno del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Temas como la jornada de homenaje a los educadores y la convocatoria a una conferencia nacional centraron los debates. De retos, motivaciones, de insatisfacciones y compromisos se habló en este 12º Pleno del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. El secretario general Ismael Druyet presentó la convocatoria a la primera conferencia nacional de este sindicato prevista para el 2015. Todo un año tienen los afiliados a esta organización para desarrollar el proceso orgánico que antecede al magno evento. Durante la jornada, José Ramón Fernández dialogó con los dirigentes sindicales. Reiteró la importancia de los maestros del nivel primario de enseñanza por ser la base de todo el sistema educacional. Una vez más, el gallego Fernández se refirió a la necesidad de contar con maestros que eduquen, instruyen y formen valores en las nuevas generaciones. Los participantes en este 12º Pleno del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte recibieron como obsequio de José Ramón Fernández una colección de discursos del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los mensajes de esperanza, amor y solidaridad predominaron este jueves en las diferentes redes sociales para apoyar al médico cubano Félix Báez, contagiado con el ébola en Sierra Leona. Miles de textos llegaron de todo el mundo a través de múltiples sitios, así como por Twitter, Facebook y blogs personales, donde integrantes de la Brigada de la Salud presentes en África dejaron sus comentarios de aliento. En las coberturas a la noticia, medios de prensa de Gran Bretaña, Suiza y México siguieron la evolución del paciente y resaltaron las declaraciones de Jorge Pérez, director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, quien expresó que el médico Félix Báez se mantiene estable, con menos fiebre y no ha presentado complicaciones. Asimismo, destacaron la atención de la ONU y de colegas cubanos y británicos, mientras el enfermo espera ser transferido a una unidad especial en Ginebra, Suiza. En Cuba, la agencia Prensa Latina sigue de cerca el suceso y el portal de Cuba Debate publicó cerca de 100 comentarios en apoyo a su hijo. El canal Cubavisión Internacional confirmó en una conversación telefónica con el doctor Ronald Hernández Torres el elevado espíritu que mantienen nuestros colaboradores en la lucha contra el virus. De la brigada, como he comentado en varias ocasiones en el día de hoy, es bastante bueno. La enfermedad de nuestro colega, amigo y hermano, hacernos caer los ánimos, todo lo contrario, nos ha impulsado más a aumentar las medidas de bioseguridad, no solo dentro de la ICU, sino en las casas, en los diferentes lugares a los que vamos. La gente está, por supuesto, dolida por lo que pasó, pero estamos preparándonos cada momento más, cada segundo más, para que no ocurra nada de eso. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y las tres caravanas con familiares y compañeros de los desaparecidos de Ayotzinapa confluyen esta noche en la capital mexicana para participar en la mega marcha que se concentrará en la Plaza del Zócalo con el objetivo de exigir justicia. Las movilizaciones son la culminación de una brigada nacional que recorrió en la última semana distintas ciudades y localidades del norte y sur del país en demanda de una respuesta convincente sobre el destino de los alumnos desaparecidos y por el fin de la impunidad. Además, unos 200 encapuchados, supuestos miembros de grupos anarquistas, bloquearon una avenida cerca del aeropuerto de Ciudad de México, pero la policía les cerró el paso. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que los mexicanos están en contra de la violencia, el mandatario habló en un acto de entrega de ascensos y condecoraciones a militares por conmemorarse hoy el 104 años del inicio de la Revolución Mexicana. A propósito, el diario Juventud Rebelde publicó hoy una declaración de los estudiantes de Cuba en solidaridad con el estudiantado mexicano, en particular con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México. El texto afirma que los estudiantes de Cuba, fieles a su historia de solidaridad e internacionalismo, inspirados en el ejemplo de Martí y en las enseñanzas de Fidel, condenan enérgicamente la tortura, el crimen y las desapariciones y ratifican su apoyo al pueblo mexicano en su reclamo de justicia. El Comité Internacional de la Cruz Roja iniciará los operativos para la liberación del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes retenidos el pasado domingo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP. La vocera de la organización humanitaria, Patricia Rey, dijo que están a la espera de una solicitud expresa de ambas partes, pues solo recibieron una llamada del gobierno colombiano. La Cruz Roja posee vasta experiencia en operaciones de este tipo en la nación suramericana. El organismo internacional manifestó que necesita condiciones de seguridad perfectas para que no se ponga en riesgo la vida de las personas que van a participar. Mientras, en La Habana, el delegado de la FARC a las conversaciones de paz, Pablo Catatumbo, sostuvo este jueves que debe haber un cese bilateral del fuego con verificación internacional. Es un gesto de buena voluntad. Es una contribución de las FARC a generar un medio ambiente que permita ir aclimatando las condiciones para que podamos desarrollar estas conversaciones más tranquilamente. Por supuesto que quisiéramos que se sacaran las lecciones necesarias de este impasse que hemos vivido. Catatumbo calificó como un mal mensaje suspender las negociaciones cada vez que ocurra un incidente, pues la paz en Colombia le compete a la sociedad en su conjunto. Adán Morel, Redacción Internacional. Buenas noches, amigos. Una fructífera jornada viene resultando la de este jueves para nuestra delegación en los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe, al sumarse hasta estos momentos 8 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce. El judo en su fecha inicial tuvo actuación perfecta cuando los 5 representantes cubanos subieron a lo más alto del podio. Dayaris Mestre en los 44 kilos, María Celia Laborde en los 48 y Janet Bermoy en los 52 fueron las campeonas por las muchachas, mientras por los varones, el debutante Leonardo Meriño dominó los 55 kilogramos y Janier Peña los 60. Al término de las acciones en el Centro Internacional de Comercio de Veracruz, nuestro enviado especial Milton Díaz Canter recogió impresiones de nuestros laureados yudocas y sus preparadores. La medalla se la dedico a nuestro comandante, a los 5... al pueblo cubano, en especial a mi familia y a mi mamá. Primeramente le dedico esta medalla a mi novio que siempre está conmigo, mi compañera de equipo, nuestro comandante y por último nuestro pueblo cubano que siempre me está apoyando donde quiera que yo voy. Le mando muchos besos a mi familia, a mi novio, al pueblo de Cuba, que sé que no duermen tratando de ver cada combate o cada pelea de cada deportista cubano y que confíen en nosotros, que nosotros vamos a ganar los Juegos Centroamericanos. Las muchachas están muy bien, todavía faltan atletas que van a dar grandes alegrías a pesar de su contrario. El valor de una victoria
es la calidad del contrario. Y las muchachas que arrancaron hoy, que cogieron 3-1, las otras que quedan, esperamos lo mejor de ellas, que han entrenado muy bien. Creo que superaste las expectativas, menos las que tenían algunos de los que trazaron pronóstico de nuestra delegación. Sí, había mucha gente que pensaban a lo mejor que yo no podía obtener este resultado, pero había muchos también que sí están conscientes de que yo sí podía alcanzar este resultado. Pero hoy era un día para nosotros un poco complicado, porque teníamos a la mexicana en 60 kilogramos, un atleta que ha sido subcampeón panamericano varias veces y campeón panamericano. Y 55 kilogramos traemos un atleta que nunca había tenido un evento internacional por primera vez, que siempre hay sus dudas, ¿no? Pero pienso que sí, que competieron muy bien y creo que es un buen augurio para la delegación cubana y para el judo. Y en el béisbol, Cuba superó a República Dominicana 6-3 en semifinales y mañana discutirá el oro. Los dominicanos salieron delante sobre los envíos del abridor cubano Jorge Luis Ruiz, con una carrera en el segundo capítulo y otra en el tercero. Sin embargo, los nuestros descontaron una en el cuarto por dobletes consecutivos de Frederick Cepeda y Yadiel Hernández. Se fueron arriba en el quinto por jonrón de Yosvani Alarcón. Agregaron otra en el séptimo por carrera forzada y remataron con jonrón de Mayeta en el octavo. Hoy también logró el oro Eglis de la Cruz en el rifle tres posiciones, evento donde alcanzó bronce Dianelis Pérez, mientras los equipos de florete femenino y sable masculino fueron terceros. En el tenis de mesa, Andy Pereira logró el oro en el individual y en la gimnasia artística, Yesenia Ferrera y Dobelis Torres hicieron el 1-2 en el caballo de salto y Manrique Larduet finalizó con plata en los ejercicios en el suelo. Para esta noche, la comitiva nacional tiene otras aspiraciones de medallas cuando el equipo femenino de balonmano discuta el oro con Puerto Rico, mientras Hanser García va en busca de su segunda medalla en estos Juegos, esta vez en los 50 metros estilo libre. Y es todo en deportes. Buenas noches. Es cierto que la gastronomía popular es uno de los servicios más cuestionados por la calidad y variedad de sus ofertas. Desde 2012, un grupo de esos establecimientos pasó a gestión no estatal. Hoy suman más de 1.200 en todo el país. Así es, pero aunque todavía no se alcanzan todos los objetivos de esa política, ya se muestran los primeros resultados que impactan de forma positiva en trabajadores y clientes. La Guarapera, ubicada en una de las calles principales del habanero municipio de Playa, es una de las 1.257 cafeterías que brinda hoy sus servicios bajo el sistema de gestión de arrendamiento. Muy limpio, un trato magnífico, una maravilla de trato, sobre todo el trato, y lo que tienen, venden ellos muy bueno. Esta misma unidad donde estamos en este momento era una unidad que estaba muy descomercializada, en muy mal estado, e incluso la población se quejaba mucho de la unidad como tal, ¿no? Y en estos momentos que usted está viendo, ya tenemos algunas cosas que todavía no están acorde a lo que a nosotros aspiramos y el servicio pues tiene mucha mayor calidad. El proceso de incorporación de los locales de la gastronomía a la gestión no estatal inició en 2012 con un reducido número y hoy suman muchos otros de forma paulatina a partir de la solicitud de los consejos de la administración de cada territorio. Ir pasando a las unidades menos complicadas, con el servicio de menos formato, hasta llegar a pasar todas las unidades, porque realmente todas tienen posibilidades de gestionarse en cooperativas o en arrendamiento, como nosotros decimos, que en los dos casos vale el arrendamiento del local. De las 189 cooperativas de la gastronomía aprobadas, funcionan 39, la mayoría en La Habana. Es el caso del restaurante El Modelo, también en Playa. Nos va mucho mejor porque nosotros nos ganamos más que como estábamos antes, según las ventas. Y el servicio de nosotros es bueno, hasta ahora el pueblo no se ha quejado, ha aceptado los precios como son y seguimos con las mismas ventas, no han dejado de entrar personas. Buena, muy buena calidad, hay muy buen clima, buena limpieza. La tendencia inicial en las cafeterías y restaurantes que operan en el modelo de arrendamiento y cooperativas ha sido el aumento de los precios. Según funcionarios de comercio interior, se trazan estrategias que propicien la calidad del servicio sin afectar el bolsillo de los clientes. Un poco propiciar y quizás intencionar, hasta con el mismo mecanismo del abastecimiento, lo que tienen en plan, con el descuento que tienen que tenerlo,
y algunas otras cosas que estamos pensando en las normas que deben respaldar toda la implementación de la política para que la tendencia de incrementar los precios no prospere. La gestión no estatal en los servicios gastronómicos muestran sus primeros resultados de calidad y buen trato. Aunque no en todos los lugares se comporta de igual forma, es un paso de avance en este sector muy cuestionado durante años por no satisfacer las necesidades de la población. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Nacional para la Certificación Industrial, ubicado en Cienfuegos, contribuye a la reducción de averías y accidentes en la industria cubana. Para ello cuenta con un colectivo calificado y con tecnología de punta. Previenen accidentes y costosas averías en la industria cubana. Un colectivo altamente calificado del Centro Nacional para la Certificación Industrial, CNCI, según sus siglas, desarrolla desde Cienfuegos esta importante área de trabajo. Para ello cuenta con tecnología muy avanzada. Este dispositivo permite mediciones del espesor de un tanque de almacenamiento en servicio, de igual forma que el ultrasonido evalúa el estado de las soldaduras de unión. Un tercer instrumento inspecciona el estado de los fondos de los depósitos de combustible. Programamos la inspección de los diferentes equipos, pueden ser tanques de almacenamiento, tuberías a presión, recipientes a presión, fundamentalmente equipos muy costosos. Además de mayor protección y seguridad al recurso humano, estas inspecciones permiten que se renueven elementos puntuales antes de llegar a una reparación capital, cuyo costo en estos casos ronda el millón de pesos en moneda convertible. Técnicos avalados nacional e internacionalmente pueden realizar hasta 11 ensayos no destructivos que neutralizan las amenazas dentro del sistema industrial. Y por si fuera poco, los temas sobre seguridad y salud del trabajo se incluyen en los planes de estudio del CNCI. Una gama amplia de cursos de los que tenemos específicos, seguridad industrial, seguridad y salud del trabajo, seguridad en lo que es trabajo en altura y espacio confinado, tema de la inspección de dispositivos de seguridad, una gama de cursos un poco más técnico ya. Ya brindan servicios a la refinería Ñico López de La Habana, la empresa comercializadora de combustibles y la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Y debido a la importancia de sus labores, nuevos clientes llaman a su puerta. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Lluvia fuerte e intensa hemos tenido hoy en la mitad occidental de nuestro país y observen en el mapa de lluvia reportado hasta las 7 de la mañana de hoy y ha continuado lloviendo en la parte occidental. Observen los acumulados que han llegado a ser fuertes e intensos en La Habana, en Mayabeque, también en la provincia de Matanzas y en Villa Clara. Y el acumulado más significativo fue de 160 milímetros en Sierra Morena, en la provincia de Villa Clara. Y para mañana debe disminuir la lluvia. Observen en el mapa del tiempo, el frente que se mantiene casi estacionario sobre la mitad occidental de nuestro país y para mañana debe seguir retrocediendo hacia el occidente, llegando al estrecho de la Florida, por lo que por la tarde debe ir disminuyendo gradualmente la lluvia, que todavía se debe mantener durante la madrugada y la mañana sobre la parte occidental, principalmente esas zonas de la costa norte. En la imagen de satélite se puede observar los nublados asociados a este frente que se mantienen influyendo sobre toda la mitad occidental de nuestro país. También algunos nublados se han desarrollado hoy sobre el oriente de nuestro territorio debido al fuerte calentamiento diurno. Y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, como les decía, un amanecer con predominio de nublados con numerosos chubascos y lluvias. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 19 y 22 grados. Por la tarde continuará nublado con algunos chubascos y lluvias, disminuyendo en intensidad las precipitaciones y tendremos temperaturas máximas de 26 y hasta 28 grados Celsius. Los vientos soplarán en todo nuestro país del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora que llegarán a 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte y se mantendrán las marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte occidental. En las provincias de la región central también un amanecer nublado con numerosos chubascos y lluvias y temperaturas mínimas de 21 y 22 grados. Por la tarde continuará nublado con algunas lluvias y temperaturas máximas de 28 y hasta 30 grados Celsius. En el oriente del país
país, un amanecer con sol y algunas nubes, y son posibles algunas lluvias en Camagüey y también en Las Tunas. Temperaturas mínimas de 22 y 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en aisladas localidades con aisladas lluvias. Temperaturas máximas elevadas con valores de 30 y hasta 32 grados Celsius en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y para los próximos tres días solo se mantienen aisladas lluvias influyendo en zonas de la costa norte el sábado e irán mejorando las condiciones del tiempo el domingo y el lunes. Y las temperaturas extremas se mantendrán con una tendencia al ligero ascenso gradual. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. La firma alemana Otto Bock afianza su colaboración con el Complejo Científico Ortopédico Fran País, el INDER, y la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores Aglifin. Esa entidad de prestigio internacional especializada en tecnología ortopédica se inserta ahora en la zona especial de desarrollo, Mariel. Luego de casi 30 años de intercambio de experiencias entre Otto Bock y el Hospital Fran País, ahora se abre una nueva posibilidad para la inversión extranjera en Cuba con el montaje de talleres para la fabricación de prótesis de miembros inferiores y superiores con destino a pacientes nacionales e internacionales. Otto Bock es una empresa de familia, tenemos 8.000 personas en 55 países del mundo. Somos líder mundial en la técnica ortopedia. Estamos hablando con la gente de la zona especial de Mariel. Y después de hacer nuestra relación con Fran País, en la segunda fase, empezar una fase de producción en la zona de Mariel. En conferencia de prensa, esa firma, líder mundial en órtesis, hizo una convocatoria para incluir a Cuba con 6 candidatos con limitación físico-motora que puedan competir en carreras de velocidad en los próximos Paralímpicos 2016 de Río de Janeiro, Brasil. Un sueño, no tengo otra palabra, es un sueño. Es algo fantástico. Te cambia, como dijo el video, en 15 minutos la vida completa. Gloria Ugaz y Jennifer Zurizarreta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba es el único país del mundo con un sistema de atención genética comunitaria. Todo paciente tiene derecho a las consultas de riesgo prenatal y preconcepcional para evitar así que se incremente la tasa de muertes por defectos congénitos. La provincia de Granma se destaca en este campo. Los defectos congénitos constituyen en el mundo una causa de muerte frecuente en niños menores de un año. En Cuba esta realidad es completamente diferente gracias a la existencia de la Red Nacional de Genética Médica y su extensión comunitaria que llega al 100% de la población con programas diseñados para prevenir y acompañar a la familia. A lo largo de su historia, Granma ha sido una provincia con características genéticas específicas dada la alta incidencia de enfermedades influenciadas por la consanguineidad como el síndrome de Usher y la enfermedad de Norrie. Pero en el territorio se ha estructurado una red asistencial que garantiza asesoramiento genético desde la comunidad. Tiene atención a todos los servicios de salud, a todos los municipios, en todos los policlínicos y llegan a todas las comunidades. Ello ha hecho posible que en los últimos 8 años haya disminuido la prevalencia de padecimientos congénitos ya mencionados y otros de gran riesgo para la vida del bebé. En el territorio se ha trabajado intensamente en la superación de los máster en asesoramiento genético y los ultrasonografistas, entre otros especialistas. Todos llevan con éxito los programas de esta rama, entre los cuales destacan electroforesis de hemoglobina, alfa-feto, proteína, ultrasonidos de primero, segundo y tercer trimestre, así como el diagnóstico prenatal citogenético. La detección temprana de defectos congénitos ha permitido entonces que se disminuyan en la provincia las tasas de muertes por causa genética en niños menores de un año. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos bajo la amenaza de ser deportados a sus países de origen. La solución a ese dilema es una de las promesas no cumplidas por el gobierno de Washington. Precisamente hace unos minutos, el presidente Barack Obama comenzó a dar los detalles de su nueva reforma migratoria. La decisión tiene en vilo no solo a quienes podrían ser beneficiados, sino también a quienes se oponen a un cambio en este sentido. 5 años y 10 meses después de asumir la presidencia,
Barack Obama finalmente da cara a una de las preocupaciones que divide a la sociedad estadounidense. El gobernante de la Casa Blanca hace uso de sus poderes ejecutivos para reparar el sistema migratorio norteamericano, que, según sus propias palabras, está roto. Una orden presidencial impediría que millones de indocumentados que viven y trabajan en ese país sean deportados y separados de sus familiares con ciudadanía estadounidense. Algunos medios de prensa pronostican una especie de perdón masivo para millones de ilegales. Obama cumpliría así una de sus primeras promesas políticas, aunque lo hace un poco tarde. A pesar de la retórica en favor de los indocumentados, su administración tiene un récord de deportaciones. Por esa razón, algunos activistas apoyan al presidente con el título de deportador en jefe. La iniciativa tiene la oposición de los legisladores del Partido Republicano, que se negaron a aprobar una reforma en ese tema. El senador Ted Cruz acusó al mandatario de actuar como un monarca por traspasar los límites establecidos en la Constitución al gobernar por decreto. En cuestiones migratorias, la mayoría republicana en el Congreso tiene sus propios planes. Ignorando a sus rivales, Obama ofrece al fin una respuesta a la poderosa comunidad latina de los Estados Unidos, un grupo que tiende a votar por el Partido Demócrata. La reforma migratoria parece materializarse y por decreto presidencial, aunque su aplicación podría convertirse a la larga en otro pulso político entre demócratas y republicanos. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el debate sobre terrorismo que lleva a cabo el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller argentino Héctor Timerman pidió a Estados Unidos y a otras naciones dejar de enviar armas a las zonas de conflicto. Señaló que en la actualidad es más necesario que nunca la implementación y fortalecimiento de mecanismos de cooperación eficaces y basados en el respeto mutuo. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rafael Ramírez, destacó el papel de Petrocaribe como un amortiguador de la crisis del capitalismo para los países pequeños y más pobres del Caribe y Centroamérica. El canciller inauguró en Caracas la 14ª reunión del Consejo de Ministros de ese mecanismo integrador. La Asociación Americana de Enfermeras envió una carta al Pentágono donde pide que no se tomen represalias contra el enfermero que por ética se negó a alimentar a la fuerza a huelguistas en la cárcel de Guantánamo. La Asociación Médica Mundial ya emitió una declaración condenando esa práctica. Y el Tribunal de Apelaciones de Suecia decidió mantener la orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por el supuesto delito de acoso sexual. Assange ha expresado su temor de que el país europeo utilice ese pretexto para extraditarlo a Estados Unidos. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches. Este viernes 21 de noviembre a las 7 de la noche, en la sala de teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se presentarán en concierto los destacados músicos brasileños Bem Gil y Jorge Mautner. El concierto forma parte del proyecto Marcas de la Memoria del Ministerio de Justicia de Brasil, co-auspiciado por el Ministerio de Cultura de Cuba y la Red en Defensa de la Humanidad. Y ahora nos vamos hasta Santiago de Cuba. La plástica es una de las manifestaciones representadas en el Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, que por estos días se realiza en la oriental ciudad. Veamos. Creaciones de gran espontaneidad que constituyen todo un caudal de expresiones identitarias, definiendo la visión de época, entorno y medio social, son las características que muestran las 51 obras de artes plásticas exhibidas en el marco del 22º Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU en Santiago de Cuba. La presentación de performance, fotografía, instalaciones, arte digital, dibujo, pintura, caricatura, entre otros, captaron la atención del público y el jurado por su dramaturgia, contenido e intensidad, al destacar el talento y creatividad artísticas de los universitarios de todo el país. Con una calidad exquisita en la realización de todas las obras, y sobre todo que son artistas aficionados, que uno llega a la galería
y cree que son profesionales. Ahora, y nosotros vamos a dar el diploma de oro, plata y bronce, pero más allá, el estudiante no puede estar pensando en eso, solamente debe pensar que cada día tiene que crear un poquito más, porque hay mucho potencial en las universidades. Mostrar el quehacer de los aficionados en nuestras universidades trasciende fronteras. Combinar las diferentes técnicas y estilos de la plástica expresan la espontaneidad que los caracteriza al estrechar sus vínculos con lo real maravilloso de todo lo que llamamos cubanía. Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La coreógrafa cubana Liz Alfonso fue elegida como una de los protagonistas de la campaña 25 líderes, 25 voces por la infancia, organizada por la UNICEF en América Latina y el Caribe con la agencia española EFE, para conocer la opinión de igual número de personalidades de la región sobre temas relacionados con la infancia y la adolescencia. Y en unos minutos tendrá lugar en el cine Chaplin la premier de la película Contigo, Pan y Cebolla, basada en el texto original de Héctor Quintero y dirigida por Juan Carlos Cremata Malverti. Encabezan el elenco de la cinta los actores Alina Rodríguez, Enrique Molina y Alicia Bustamante, secundados por Edith Mazola, Osvaldo Doimeadiós, Natalia Tápanes y Carlos Solar. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Sí, buenas noches, gracias Diuber. Tocamos ahora un tema que no por reiterado deja tener mucha actualidad. Y es que las regulaciones urbanísticas son fundamentales para tener una ciudad más bella y ordenada. Pero en ocasiones tanto el sector estatal como el privado cometen indisciplinas que afectan nuestro entorno y también la vida cotidiana. Así, un equipo de este noticiero recorrió varios municipios de la capital y detectó infracciones que desde hace años están a la vista de todos y aún esperan por una solución. En los últimos tiempos, el Instituto de Planificación Física exige un mayor cumplimiento de las regulaciones urbanísticas en la capital, esas que van desde construcciones ilegales realizadas por particulares en lugares inapropiados hasta las que ejecutan entidades estatales cuando construyen una obra. Ejemplos sobran y los podemos ver en nuestro andar por la ciudad. Esta calle fue cerrada parcialmente hace varios años y aunque la obra quedó paralizada, no se derribaron los muros que impiden el tránsito normal de vehículos y peatones. Lo que sería un edificio de viviendas fue abandonado permitiendo el robo de muchos materiales. Hace un alrededor de como de 7 años que esto está abandonado totalmente, como usted está mirando. Ellos descontinuaron todo esto porque dice que estaba en mal estado, que esto no estaba bien hecho y de ahí afuera no han hecho más nada. En el municipio de Centro Habana, otra brigada constructora levantó hace años un muro en plena calle San José para crear facilidades temporales, las cuales se convirtieron en permanente porque la fecha de terminación aún no aparece. Yo empecé a trabajar aquí en el año 1997 y ya eso se estaba construyendo. Todavía nos queda algo de montaje en el tercer nivel y todos los revestimientos y la pintura, que estamos trabajando de hecho en eso. Dicen que la terminan en diciembre, pero lo dudo. La céntrica esquina de M y 25 en El Vedado se ve afectada también desde hace años por estas vallas metálicas del Hotel Habana Libre que parecen anunciar un sistemático mantenimiento. Similar situación se advierte en la esquina de Línea Yo y en el edificio Somellán, que lleva unos 15 años de reparación capital. La primera premisa o lineamiento que se indicó por el IBF es erradicar toda la ilegalidad que tenía el sector estatal, para después poder actuar con los particulares con moral, con mayor firmeza. Y en ese sentido es una batalla que no solamente del IBF. Si las entidades estatales no nos acompañan en la función que tenemos de restablecer la legalidad y con ella el orden urbano, no es posible lograr lo que se quiere, es decir, lograr una ciudad más ordenada, más equilibrada, con respeto a la legalidad. Para que se cumpla lo establecido, los inspectores deben actuar con urgencia ante cualquier irregularidad urbanística, sea del sector estatal o particular. No puede existir tolerancia ante lo mal hecho. Maricé Rodríguez y Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento en el MINFAR al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Congo. Los resultados positivos de la gastronomía de gestión no estatal. La gran marcha en México de solidaridad con los estudiantes desaparecidos.
y las medallas ganadas hoy por Cuba en los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Finaliza así la emisión estelar de jueves. Rafael Serrano, Áñez Becerra. Deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana.